No te pongas tan nervioso, Guevara. No llamo para gozarte. ¿Eh? Con la culpa que debes sentir me alcanza. Quería decirte que lo que pasó anoche no fue a propósito. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No me hagas calentar, carajo! ¡No lo quisiste matar a mi amigo, vos! No. No, no quise. Pero bueno, no te voy a pedir que me creas. Soy tu peor enemigo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Ni pidiendo perdón de rodillas va a hacer que se cure. ¡Ni pidiendo perdón! ¿Y entonces por qué no nos encontramos arriba de un ring? Dale, así te sacas las ganas. ¿Qué hablas? ¿Cómo te volviste para tu ISPA? ¿Para E? ¿Qué hablas? Sí. Pero sabes una cosa, con tu amigo no me alcanzó. También te quiero destruir a vos. Así que me voy a quedar, hermanito. Tu pesadilla recién empieza. Se escuchó el teléfono cuando estaba despidiendo bueno, a Sandro. Era Chavero que preguntaba por Gamendia. Campeón, ponete bien, mi amor. Yo sé que es imposible lo que te estoy pidiendo, pero pará con esa cabeza. Te me vas a volverlo. ¿Te preparo un café? ¿Eh? No, que después no me deja dormir. Metete vos en la cama, ¿no? Me voy a dar una duchita y vengo porque mañana me tengo que levantar temprano. Mañana domingo, ¿qué tenés que ir a laburar? Sí, sí, porque me quedó una cosa sin hacer en la oficina y tengo que ir. Pero me ducho y vengo, vamos, calentame la camita, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Oh, hola, Clelia. Luis, ¿podés hablar? Sí, 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 me vine para la pieza, sí. ¿Qué pasó? ¿Pudiste desenmascarar a la farsante? ¿Pero cómo que no? ¡Ay, contame! No, mira, sinceramente creo que me equivoqué con esa chica porque, mira, la saltimboca le salió deliciosa. ¡No puede ser! Es más, mira, entre nosotras. Pero que esto no salga de acá, ¿no? Ay, le salió casi tan rica como a mí. Pero te salió el tiro por la culata, cuñada. Che, ¿no lo habrá comprado? No, al final, ¿viste? Le hice el caldo gordo a esta chica para que ella se luciera. ¿Sabés qué me parece? Que Dios me castigó. Porque ahora me siento mal de haber pensado tan mal así de esa chica, ¿viste? Querida, estamos en el año 2000. Que sepa cocinar no significa nada. Me bastó verla una vez para saber qué clase de persona es. ¿Te parece? Segurísimo. No le pierdas pisada, Luis. Esa chica no es trigo limpio, no es de fiar. Bueno, loco, dale, vamos. Pará, ¿qué estás apurado? Ahora tenés que fichar ahí, que es un horario tenés que cumplir. No, ni en pedo, es un boliche en una oficina, boludo. Y bueno, ¿qué onda, boliche? ¿Está bueno? ¿Cómo es? Porque la verdad que no es como lo normal. Nah, pasan una música de mierda, qué sé yo, pero igual mata, ¿viste? Subís a tocar toda la noche, está copado. Te digo que la minita esta... Está bien, hará salsa, todo lo que vos quieras, pero la tienes re clara, porque están todos los monos, viste, tirados ahí en el reservado, muerto, y cuando sale la mina, se ponen a bailar, todo, está copado. Qué bueno, loco, seguro que debe ser porque, ¿sabés qué?
La mina está buena. Bueno, a veces pone cada mini short, boludo, unas remeritas y le marcan el timbre. No, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que está tocando ahí, boludo? No me hagas calentar que te hago de plomo gratis si querés, boludo. Che, escúchame, ¿te tira onda la minita? ¿Qué onda está? No, porque es una mina más grande, ¿viste? Vivo con un tipo que es un ¿qué tiene que ser más grande, loco? Mejor. La jugaste en la cama, ¿sabes cómo son? Una furia. No, ya sé, pero tiene una onda más maternal. Che, ¿cuándo pelea de nuevo, Valentín? No quiero más. El 20 de mayo, si va. Si Pedro, viste, y mi tío arreglan toda la guita y todo eso, el 20. ¿Y ya sabés contra quién vas a defender el título, Turu? Sí, contra él. Pero ustedes dos son amigos, ¿no? ¿Me podés encontrar? ¿Me estás hablando? Perdón. Yo les hice exactamente el mismo planteo. ¿Y sabés qué me contestaron los pibes? Que han hecho un pacto de honor, un pacto de caballero. O sea, cualquiera de los dos que gane la pelea seguirán igual siendo amigos. ¡Qué bien! Pero qué bien, ¿no? Sobre todo hoy en día que no hay palabra para nada, resulta que... Porque yo pienso, ¿no? Que los amigos y la familia ante todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es lo único que importa. Bueno, pero a veces la amistad tiene límites, ¿no? Por lo menos para algunos. Oíme, Valentín, ¿por qué dijiste eso? ¡Ey! ¡Vos, Walter! Sí. ¿Qué te pasa? No, a mí nada. ¿Me das un poquito más de carne? Voy levantando los platos y traigo la torta de Ethel, que me parece que es un espectáculo, ¿eh? Yo te ayudo. No, perdón, pero los platos los voy a llevar yo, ¿sabes? Pero vieja, aprovechá, te lo pido por favor, una vez, dale. Pero no, pero ¿cómo van sí, allí? Luisa, si ya le cociné, no le voy a lavar los platos ahora. Pero por favor, ustedes son la visita, los platos los llevo yo. Dame Luisita esos platos. No, déjame los platos. Los platos los llevo yo, que soy la señora de la casa. ¿Qué hace, Ojito? ¿Cómo anda, campeón? Ojito. ¿Cómo anda? ¿Bien? Y más o menos. Más o menos. Por la pelea, sí. Más bien. Sí, la vi, la pelea. Sí. ¿Cómo está, Garmendi? Dicen que estás jodido. Pobrecito. Sí. ¿Qué más? Sí. Che, si la viniste a ver a la Zulma, mirá que se fue con un punto todo el fin de semana. No. No, a la Zulma no. Estoy buscando a... A Braulio. ¿A Braulio? Sí. ¿Está bien, cambió tu bola, buscás a Braulio? Sí. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Qué le pasó? Viste, me hice una onda de agua. Cayó la chapa. Me serví un juguito. Sí. No. Una cerveza. Igual, cerveza. Braulio. ¿Qué haces, campeón? Sentate, che. Che, qué desastre lo de Garmendi, ¿eh? ¿Viste? Jodió un montón de guita. ¿A quién? Está cargando a mí. ¿Qué hablas, Gil? Él está más jodido que vos. ¿Qué hablas?
¿Qué anda buscando, Marina? Me enteré que la Zulma te rajó. Pero si anda buscando un huesito lindo, no. Tiene una fortachona con tu tarabón. No, metete en el tobar, no. Estoy buscando un fierro. ¿Un fierro, vos? Sí, un chumbo. Un revólver.